estás volviendo loco. José Miguel es mi novio. ¿Cómo que tu novio? Pero no me la ponga más difícil, mi amor. Tanto peluchito que le regalaron y ella tenía el suyo. El rodaje de esta película me coincidió con el montaje de Cada Oveja con su pareja y con Chévere Nights. O sea que ha sido un año de muchas actividades, de mucho ajetreo, pero con un saldo positivo y con el agridulce de que estamos cerrando una etapa de nuestra carrera profesional. Si hay una segunda parte, me encantaría participar porque la verdad es que es una historia muy linda. Ya ustedes a partir de este jueves la van a poder ver en todos los cines en el país y la verdad es que van a recorrer múltiples emociones, van a reírse, van a gozar, van a llorar. Es una historia muy bonita. Y pues fue muy difícil coordinar las agendas de Ozuna, Clarisa, de Molusco, pero todo el crew, porque es el mismo crew de Colao. Entonces es el equipo Bow Group junto con Caribbean es marca asegurada. El mensaje de esta película es el amor, es el buen cine, es un buen guión y que por más que las familias se opongan a ese amorío, el amor siempre gana. El cariño, o sea, República Dominicana es el tercer país que más me sigue en mi cuenta de Instagram. El cariño es increíble, salgo a la calle, me reconoce la gente, así que yo le debo mucho a República Dominicana. Estoy involucrado con este país desde 1996, por diferentes razones, así que estoy bien contento de ser parte de ustedes y que ustedes de una manera u otra me den ese cariño. 19, tengo empecé a rodar una película ahora en diciembre, si Dios quiere. Tengo un Choliseo el año que viene, el Coliseo Puerto Rico, y 2 shows de teatro más. Seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas. De acá me están llamando muchísimo de República para hacer películas, pero obviamente no quiero tampoco estar en todo, no quiero como quemarme, no quiero que de repente diga, otra vez Molusco. Yo quiero que la gente cuando me vea, que disfrute. Y así como Raymond y Miguel, que solamente hace una película al año, básicamente eso es lo que yo quiero. Tú nunca me has contado que tú vuelas en Jay y en vainita, fiera. Vamos para la casa y le demostramos que somos una buena familia, con buena educación y trabajadora. Pienso que hay un crecimiento del cine en esta película, no solamente de nosotros, sino de todos los actores y de la parte técnica. Bueno, la mejor está por hacerse, pero esta nosotros hemos hecho un esfuerzo mayor que todas las que hemos hecho, porque cada vez que hacemos una película, pues nos desarrollamos más, aprendemos más, y ahí el público es el ganador, porque se va haciendo con mucho más calidad. Hola, Ramón. Señorita Nicole, el desayuno está... Lo visualizamos ondeándose el balcón de la señorita Nicole. Yo lo mato. Ya. ¿Qué es lo que está pasando? Papi, tú te estás volviendo loco. José Miguel es mi novio. ¿Cómo que tu novio? Pero no me la ponga más difícil, mi amor. Tontito, perdón. Oye, usted no puede negar que bien nos ha salido el muchachito este, ¿ah? Tú nunca me has contado que tú vuelas en Jay y en vainita, fiera. Vamos para casa y le demostramos que somos una buena familia, con buena educación y trabajadora. Tito León. Don Camilo León. Ese tipo va a saber lo que un león de verdad. Si ese tipo sigue con su echabaineo, él va a saber lo que un león de verdad. No voy a permitir de ninguna manera esta relación. Esto es guerra. Principales actores, y qué bueno fue ya verte una vez más en las pantallas grandes y con este gran proyecto. A ver, ¿qué te pareció ya ver el resultado final pues en esas pantallas y estar aquí en la premier? Mira, muy agradecido de Dios. Siempre la honra y la gloria es para Él, que es el único que la merece. Cada película que tenemos la oportunidad de trabajar o cada proyecto es una oportunidad para aprender, para crecer. Y cómo no sentirme feliz de estar al lado de tanta gente valiosa que siempre hemos admirado, y que tener esa oportunidad, eso es un crecimiento. Qué bueno. Y a ver, ya el resultado final, ¿qué te pareció? ¿Era lo que esperabas? La euforia del momento. ¿O la viste por primera vez hoy? Hoy no, en Santiago. No, la vi en Santiago, bueno, pero en realidad uno nunca está conforme. Yo siempre creo que podemos mejorar. Es como te digo, cada oportunidad de crecer tenemos que aprovecharla, y creo que todavía no hemos dado lo mejor. Bueno, ya lo saben todos nuestros amigos, a partir de este jueves 29 en toda la sala de cines podrá disfrutar de la película Qué León. Ahora me encuentro con Miguel Céspedes, uno de los principales actores de esta gran película, que leo. ¿Qué tal la experiencia ya ver el resultado final en esta nueva película que estás? Bueno, tú sabes que siempre hay unos nerviositos, pero nosotros sabemos lo que hicimos y creemos, después de confirmar que hemos hecho un buen trabajo,
y pensamos que la gente no debe de perderse esta producción que tiene un gran avance en el cine. Qué bueno, hablando de buena experiencia, Miguel, ¿qué te pareció trabajar con Ozuna y con Clarisa? Mira, no es casualidad el éxito de esos dos jóvenes, es por la disciplina que ellos llevan. La gente piensa que es fácil, que está pegado, pero no es casualidad, es que los muchachos son muy talentosos, son muy disciplinados y eso es muy importante en cualquier labor que usted ejerza. Pues que bueno, eso nos da a demostrar que el talento, el nuevo talento, talento dominicano, el talento pues extranjero, también se puede adaptar y dar aquí un buen film como este, que ha impactado de verdad, eso está repleto, y ver la sala de cine como apoyaron una vez más su talento. Así que felicidades y pues invitemos a todo tu público a ver esa película. Pues gracias, y ya ustedes saben, a partir del jueves el 29 en todos los cines, que leo. Molusco, ¿qué tal te pareció ver en los cines, o sea, tú con personas que se están riendo de lo que tú haces? Bueno, bien gratificante, tantas horas metido en ese set, grabando y pasando las escenas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, madrugada, y hubo muchas escenas que se grabaron 3, 4, 5, 6 de la mañana. La realidad es que es bien gratificante ver un producto final de calidad y que la gente se ría, pues más todavía, o sea, se siente muy, muy bonito. Entonces, trabajar con estas personas que no habían trabajado cine, como es el caso de Ozuna, pero que es tu compueblano de allá, también de Puerto Rico, ¿qué te pareció ver que el talento de Puerto Rico viene al cine y rompe como rompen todos los dominicanos? Bueno, Ozuna ahora mismo está rompiendo en todo lo que está haciendo, en la música, honestamente, así que no me extraña que lo haga en el cine. Ozuna es un tipo bien humilde, una persona que merece todo lo que le está pasando en su carrera y estar con él, ser puertorriqueño los dos, y estar con él, verlo cómo crece, ¿no? Y cómo realmente se hace un profesional cada día más y más. Suena viene bien de abajo, viene una familia humilde y realmente las expectativas de familias humildes como él, tipos como él, tú sabes, casi no tienen expectativas de vida. De repente que su carrera resurja como ha resurgido, es bien gratificante verlo y cómo crece. O sea, honestamente me siento bien contento por Ozuna. ¿Y qué tú dices de Que León 2? Que ya hay rumores, ¿eh? Bueno, sí, ¿no? Ahí al final dice que la historia continuará. Así que la realidad del caso es que sí, Que León 2 se aproxima. Se supone que el año que viene se ruede. Mucho trabajo, pero va a ser fascinante también. Es un reto porque está sabrosa. Que quede igual de sabrosa y de cómica y así de buena. Es un reto, pero creo que tiene todos los elementos para lograrlo. Dirección, Fran Peroso, un elenco increíble, Raymond y Miguel, o sea, Clarisa, obviamente producciones Caribbean Cinema, la gente de Vogue Group, Pascal, o sea, realmente hay un Dream Team. Es una película que van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Se llama Que León la película, 29 de noviembre en todos los cines de Puerto Rico y República Dominicana. Los invitamos. Lo más importante es que para toda la familia puedes venir tranquila o tranquilo de la vida. La van a pasar tan bien que van a querer traer a su suegra, a su mamá, a su abuela, todo el mundo, todo República Dominicana y Puerto Rico y todo el Caribe y todos los países, porque va más de 28 o 30 países a través de todo el mundo, así que ya tú sabes, los invito a que vengan a ver Que León, la película para toda la familia, Ozuna, Clarisa, Raymond y Miguel, y un elenco de primera. Mira, muchacho. Crisis, tontito, no desesperéis. Busquemos un punto medio. Yo busco el ex de mi hija. ¡Suegro! ¡Mi hijo grande! Y usted la ex de su hijo. Y resolvemos. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. ¡Nicole! Una vaina. Yo nunca pensé que tú podías caer. ¿Cómo te sientes ya de ver el trabajo realizado y ver tu participación? A mí me encantó. Es importante que a ti te haya gustado. Ya yo la había visto y me encantó el resultado final, me encantó cómo resultó el personaje de cada uno de nosotros, luego de tanto esfuerzo, luego de tanto sacrificio, luego de la dirección de Frank Peroso, que fue espectacular, luego de la gran oportunidad que nos dio Caribbean Cinemas y Sumaya Cordero. Estamos sumamente contentos, emocionados. Ahora, es que ustedes nos digan cómo les pareció. Es que ustedes lleguen a las salas de cine y nos apoyen y vayan y vean y disfruten de esta gran comedia, de esta gran historia que es Que León. Nosotros nos sentimos como familia, así que lo que es Puerto Rico y República Dominicana ya casi somos uno en cuestión de lo que es las películas, ¿no? Y me molesté un poco porque cuando único aplaudieron fue en contra mía, cuando por fin JM le contestó a Frederick como tenía que contestarle, pero nada, todo viene con gajes del personaje. Pero nada, espero que la hayan disfrutado en cantidad. Los espero, todas las salas de cine, Que León. Ha conquistado a la mujer más cotizada de este país. Yo sí estoy seguro de algo, y es que tú nunca, nunca
le va a dar lo que yo le doy. Y ahora sí me encuentro con Carrasquillo, qué más que un placer pues estar contigo y pues saber que, cómo te sientes de ver el resultado final ya en esa película. Súper contento porque lo que leí en guión es el mismo ritmo que llevo en pantalla. O sea, inmediatamente yo recibí el guión, lo leí, me enamoré y lo que vamos, lo que ustedes están viendo, van a ver en los cines es una película excelente. Muy buen ritmo lleva, que eso es muy importante, la gente no se aburre. A partir de este próximo jueves en todos los cines del país, Qué León, la película, mi primera película luego del cambio de imagen. Eso es importante saberlo. Señores, soy yo, el que está vestido de guardia, que tiene que decir yo cuántas libras, soy yo, la gente no me conoce. Decime eso, tú si tienes cola que te pise, hombre mandándote flores, tu papá queriendo ponerme ridículo frente a mi familia. Bueno amigos del Punto del Cine, nos encontramos ahora con Aquiles Correa, un excelente actor de los principales actores de la República Dominicana. ¿Qué te parece ver estos nuevos talentos de la música en películas principales de la República Dominicana como se están proyectando esta que leo? En Estados Unidos se usa mucho usar, vaga redundancia, a artistas en el cine. A Will Smith le dio resultado, el Cujeta en una serie, 50 Cent lo ha hecho. Ya era hora que los artistas latinos hagan lo mismo y de la mano de Bold Group y Caribbean Cinemas es una gran cosa. Es una gran cosa que hayan combinado artistas con actores dominicanos, talento dominicano, talento puertorriqueño para este proyecto y que sea como Ozuna, una figura que está en la cúpula de su carrera en este momento, es una gran cosa. Vimos tu gran amigo, disculpa Tony, vimos tu gran amigo Molusco, ¿qué tal la actuación de Molusco? Nuestro gran amigo, yo conocí a Molusco por vía Tony Pascual y Fausto Mata. Contento, Molusco está mejorado mucho. Claro. Bueno, Molusco se robó el show ahí. Honestamente. Está muy bien, Molusco. Yo estaba en la. ¿Esa es Josefina? ¿Quién? Sí. Oye, yo estaba en la última fila de atrás y la gente estaba muerta de la risa. La película está muy buena. Y gracias a Dios que va para. ¿Cuántos continentes, Correa? Va para 23 países. Ay, y eso va abriendo puertas al cine dominicano y más atrapamos nosotros. Vamos, exactamente. Ahora yo quiero que ustedes inviten a todas las personas que están viendo este video a través del Punto del Cine, somos nosotros, a que vengan a los cines a ver esta película. A todos esos amigos del Punto del Cine, vengan a ver Que León, no dejen que se la cuenten. Véanla ustedes para que sean parte de una gran historia. Ok, ya ustedes saben. ¿Cómo es? Retweet. ¿Es retweet? ¿Retweet lo que dijo él? Acción, damos la acción, estamos ya, grabando. A ver, ¿qué te pareció? Estamos grabando ya, así que ya. No, de verdad. No, en serio. Relajo por lo ya, menos. Ya, sí, de verdad. No, de verdad que sí, que me pareció excelente la película. Me reí bastante, entiendo que tiene como que un timing increíble. De que es risa tras risa. Me encantó la actuación de Molusco, Raymond y Miguel. De verdad que se la comieron. Hola, ¿cómo está? Qué bien. Ahorita le preguntamos qué le pareció la película también. De verdad que me encantó muchísimo todo, la dualidad de los talentos principales, me pareció excelente. Así que vengan a ver esta película al cine porque les aseguro que se van a reír demasiado. Sigue con su echabaineo. Él va a saber lo que un león de verdad. No voy a permitir de ninguna manera esta relación. Bueno, a mí me encantó, me la disfruté muchísimo, me reí muchísimo. Y es una película muy hermosa, con colores y matices muy lindos, los personajes están todos muy bonitos, o sea, de verdad que me encantó. Qué bueno, y verte en personaje también, verte aquí en la película, aunque no es parte de, pero estás hermosa y pues éxito también. Vamos a invitar entonces a toda la gente que vengan a disfrutar este 29 la película Que León. Por supuesto, a todo el público dominicano, a partir de este 29, todo el mundo para la sala a disfrutar de Que León, una tremenda comedia dominicana con proyección internacional. ¿Tú nunca me has contado que tú vuelas en Jay en vainita, fiera? Vamos para casa y le demostramos que somos una buena familia, con buena educación y trabajadora. Estamos ahora con Stephanie Liriano, ex esposos, vecinos y rivales. ¡Oh, wow! Ustedes me conocen de ex esposos, vecinos y rivales. Señores, eso fue en el 2010. Ese fue mi primer trabajo en la actuación. Y miren qué grande se ha dado la niña. Ahora está en la película dominicana que tiene la mejor plataforma de producción, de dirección, de actuación, de promoción. Sí. Ay, buenísimo. Uno trabaja para la gente, uno trabaja para entretener, para. Uno espera eso de la gente. Uno dice, ay, yo no sé si este chiste funcionó, déjame ver. Y cuando ya uno está en la sala de cine y la gente se ríe como un alivio. Entonces es algo muy, muy chulo de ver. Ahora estamos con una de las figuras que basta decir
que es el mejor crítico de cine de la República Dominicana. Eso, ay, no digas. Emil Mariani. Eso, no digas eso. Gracias con la gente del Punto del Cine. Hola, bienvenidos. Gracias por aceptarme donde sea que me estén viendo. Jorge, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien. Quiero uno de esos, quiero un ticket de prensa de eso. Para pa yo privar y llegar a los sitios y. ¿Tú sabes? De ahora. Sí, sí, claro. Que claro. Ahora sí. Ahí, ahora dale, dale, exacto. Pues ahora yo llego y me abren paso. Y uno hace bulto. No, porque tú haces así, ¿tú entiendes? Y la gente, claro, qué chulo. Mariani, ¿qué te pareció esta película? A mí, la película me gusta porque Frank tiene algo bueno, que él es muy franco. Y él lo dijo ahora en la premiere, en sus palabras que dio antes de abrir la película al público. Y él dijo lo que es una película sin pretensiones, para todas las edades, para que la pueda ver toda la familia. Una comedia sana, o sea, una película de humor. Aquí no puede venir ningún crítico a, tú sabes, analizar y a buscar la trascendencia espiritual de la complejidad de la actuación. No. Esto es una película para divertirse, para botar el golpe, para toda la familia dominicana, para todas las edades, perdón que repito. Y efectivamente eso es, lo que Fran dijo, eso es. La película está muy bien llevada, tremendo buen ritmo, muy bien editada. El soundtrack de la película está muy bien porque ayuda a cada escena. Y todo el mundo, yo creo que hizo el papel que se le encargó hacer. Entonces, es una película que simplemente ayuda, alimenta al cine dominicano. Y uno de los proyectos en que se sigue metiendo Caribbean Cinemas, resalzando nuestros actores, realzando el cine dominicano y, por supuesto, haciendo que valga la pena esta industria y echándola más para adelante.